¿El segundo gobierno de Alan García ha sido el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos tiempos? Todos sabemos que la primera gestión del aprismo fue un desastre en lo económico. Sin embargo, ¿cómo le fue en su segundo intento? Aquí te lo contamos. Ahora sí viene lo chido. En lo económico tuvimos la mejor etapa de crecimiento de los últimos años. Entre el 2006 y el 2011, el Producto Bruto Interno creció en promedio 7,2% al año. Si bien es cierto, algunos atribuyen esto al boom de los commodities, también es cierto que la gestión de Alan García impulsó muchísimo la inversión privada, llegando a comprender 19% del PBI durante su gestión. Es así, por ejemplo, que según el Heritage Foundation y su índice de libertad económica, el Perú subió 8 puntos durante estos años, en particular en lo que es el indicador de libre comercio, lo cual tiene mucho sentido porque la gestión de Alan García suscribió tratados de libre comercio muy importantes, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con China, con Canadá, con Corea del Sur, con la Unión Europea, con Tailandia, entre otros países. ¡Qué buen servicio! Además, el gobierno fue fiscalmente responsable, dejando reservas internacionales por más de 40 mil millones de dólares hacia final de la gestión, según el Banco Central de Reserva. De manera igual importante, los indicadores de desarrollo económico mejoraron durante la gestión de Alan García. En especial, la pobreza se redujo en más de 30 puntos durante estos años. Mientras que en el 2006 la pobreza alcanzaba a la mitad de la población, en el 2011 esto ya se había reducido a menos del 30% de la población. Además, la desnutrición crónica se redujo en 5 puntos a nivel nacional. Es así también que la gestión de Alan García impulsó obras muy importantes para el país, como los colegios de alto rendimiento. Se reconstruyeron casi 60 colegios a nivel nacional, se creó el Hospital del Niño, se impulsó la línea 1 del metro, se creó el Gran Teatro Nacional, entre otras obras. Finalmente, por supuesto que no todo fue color de rosa durante la gestión de Alan García. Recordaremos el baguazo y la poca habilidad del gobierno de hacer frente ante este conflicto minero importante. Además, la gestión de Alan García dispuso agrandar el tamaño del Estado, incrementando el número de ministerios. De manera notoria se creó el Ministerio de Cultura, que ya sabemos que ha sido foco de corrupción, como fue en el caso de Richard Swing, o foco de desviación de fondos públicos de manera ineficiente, como ha sido financiar películas que muy pocas personas ven. ¿Y tú qué piensas acerca de la gestión de Alan García? Cuéntame en los comentarios.